algo a ustedes. A primera vista, cuando yo empecé a ver esta delicia de comida que se estaba preparando, yo dije, no, así no. La verdad es que al principio, cuando lo empecé a ver, pensaba como que era un... Oye, discúlpeme, la verdad, discúlpeme, la gente de la India, no me estoy burlando porque jamás sería capaz de burlarme de los alimentos de nadie. Pero en principio, cuando lo vi, pensaba como que era agua sucia, como que el caballero se estaba limpiando las manos, como que terminó de trabajar y empezó a limpiarse las manos, porque tenía como muchas cosas así, como color marrón, color amarillo oscuro, pegada en el brazo. Y yo dije, oh, mira, se está lavando la mano. Pero a medida el video iba abriendo, no, vi que el caballero es un especialista de la gastronomía del bajo mundo de la India. El hombre es un chef del bajo mundo y parece que tiene su clientela, que le gusta cómo él prepara su melma, cómo él prepara lo suyo, y tiene buena clientela. Señores, yo le voy a decir algo a todos ustedes. Para nosotros puede ser chocante, sorprendente, impresionante, pero para ellos, allí ya, en su país, que tienen esa costumbre, que tienen esa cultura, es algo normal. Es como nosotros ver un plato de pollo así, con arroz, con frijoles, y degustarlo, comérselo sabroso. Para ellos igualito. Para nosotros, lo que es la vecina que vende empanadilla en la esquina, que vende fritura, para ellos es eso. La única diferencia es que en un puesto de tu país, de alguien que vende comida en una esquina, está bien organizadito, está bien higiénico, está bien limpiecito. Y uno es exigente. Nosotros, cuando vemos un lugar que vamos a comer, vamos a degustar, y vemos que la cosa está muy sucia, un poquito asquerosa, nosotros decimos, no, espérate, yo no voy a comer aquí. Porque nosotros los latinos somos bien higiénicos, nos gusta la cosa limpia. Si uno tiene mucha moca, si tuvo que estar ahí, tú dices, no, así no, aquí yo no como. Entonces ya para ellos es como cultural. Porque vemos muchos videos a través de las redes sociales de muchas cosas que pasan en India, que para ti, para mí, para él, para aquel. Tú dices, coño, esa falta de higiene. Pero para ellos es como algo ya, una costumbre. Si no, miren el video, el caballero prepara lo suyo, y mira, la gente se lo disfruta, se lo goza, se lo vacila. Para ellos es normal, para nosotros es sorprendente, pero para ellos es normal. Tú te imaginas, ese hombre no se ha bañado hoy, fue al baño en una esquinita por ahí, y viene con su mano, ¡pum!, la mete, y tú tienes que saborear la comida después que ese hombre se puso la mano en su parte, y tú tienes... No, así no. Yo comprendo y respeto toda la cultura, porque cada país tiene su cultura, tiene su costumbre, pero no, yo no comería jamás eso que ese caballero acaba de preparar. Pero te respeto a ti y a todo el que está viendo este video que quiere degustar la comida de ese caballero. No lo tomen por el lado negativo. No, espérense ahí, no se vaya nadie, quédense ahí. No lo tome por el lado negativo. Mira el video una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, la vez que te dé tu gana, y vas a comprender, vas a ver que no lo estoy criticando. Simplemente estoy dando mi punto de vista mío personal. Tú también puedes dar el tuyo y tómalo por el punto positivo.